Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Y nuestra más cordial bienvenida a don Marcos José Lorenzo Martín, alcalde de Tijerafe. Bienvenido, señor alcalde. Muchísimas gracias, bien hallado. Es habitual que recordemos que Canal 8 es un canal de propiedad 100% isleña, tinerfeña, canaria. Nuestra línea editorial es pluralista, tratamos, siendo una empresa privada, de cumplir con las exigencias del servicio público. Y gracias a ustedes, gracias al apoyo que tienen a nuestros programas, ustedes mismos nos han colocado en esa situación de cabeza entre las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife e incluso del conjunto del archipiélago. Bien, hemos tenido ya en alguna otra ocasión al señor alcalde de Tijerafe. Vamos a empezar al hilo de la actualidad con los últimos temporales, las posibles afecciones que ha habido en Tijerafe y en toda esa zona, ¿no? ¿Cómo han pasado las cosas ahí? Pues la verdad que con sentimientos contradictorios, porque si bien porque todavía seguimos siendo un municipio evidentemente agrícola y rural, no solo el municipio de Tijerafe, sino la comarca del noroeste de La Palma, y las lluvias en ese sentido siempre son bien vistas por la gente del campo, que lo somos. También es verdad que como cuando han ocurrido, como en este caso, en una cuantía demasiada, y además acompañada de viento en algunos de los casos, pues sí se ha producido algunos daños, sobre todo en el cultivo de la platanera y del aguacate, pero desgraciadamente no va a ser ese el peor temporal que va a sufrir alguno de estos dos cultivos. Ha habido también, bueno, esto nos lleva a relacionarlo con las vías, con las carreteras, con las infraestructuras, la necesidad de infraestructuras y sobre todo de carreteras que tiene Tijerafe en este momento. Sí, algunos de los desperfectos que también se produjeron durante estos distintos periodos de lluvias y de viento que tuvimos a principios de año y finales del año 2009, pues afectaron fundamentalmente a las comunicaciones. Y si bien el Cabildo Insular de La Palma ha realizado algunas actuaciones de emergencia, ya llevamos tiempo demandando, en este caso no solo para Tijerafe, sino para la conectividad de la comarca noroeste de la isla, pues una mejora en lo que significa el trazado de la actual carretera, que si bien en su día pues cumplió perfectamente las expectativas para permitir el desarrollo y el progreso de la sociedad tijarafera, Punta Gordera y Grafiana, de toda la comarca, hoy en día sí se quedan un poquito obsoletas y además se dificulta un poco y se hace peligroso el tránsito por ellas, puesto que son carreteras que no tienen arcenes, que hay unos desniveles muy grandes y la posibilidad de caída de materiales a las vías, y en este caso pues está claro que ligado también con la posibilidad de tener un acceso más fácil, no solo a la comarca, sino también de la comarca hacia el exterior, por cuestiones de seguridad, de sanidad, de trabajo, de estudios, se hace necesario no solo ese proyecto de ampliación de la carretera, sino también el del proyecto del puente sobre el barranco Las Angustias, tan comentado, y que por fin pues tenemos ya en prácticamente en la redacción del anteproyecto ese proyecto del puente del barranco. Oiga, don Marcos, bien, vamos a abordar la economía del municipio a partir de esa situación problemática sobre la bajada del arancel del plátano y la pérdida de la renta de los agricultores, ¿no? Ustedes celebraban un pleno, corríjame, el 8 de febrero de este mismo año, con 4 puntos. Creo que hubo unanimidad en la aprobación de ese pleno por parte de los 3 grupos políticos que conforman el consistorio. Y bueno, y lo que quería era bueno que nos hiciera usted un análisis de cada uno de los 4 puntos y en general de la situación ante el plátano desde el punto de vista de los agricultores de Tijerafe. Pues la batalla por mantener el nivel de vida de los agricultores del plátano no es nueva. Si bien se ha venido pues dificultando, se ha venido agudizando el problema, algunos de los problemas que padecía el sector en estos últimos tiempos. Está claro que hay que focalizarlo en una vertiente exterior que depende más de quizás una acción diplomática del gobierno español, más que de la voluntad de un ayuntamiento, un cabildo o una comunidad autónoma, la acción de un Estado con respecto a la defensa de los intereses de los productores plataneros españoles, frente a la competencia, en este caso con la banana, fundamentalmente del área dólar de Centroamérica y también últimamente de la zona africana. Y por otro lado, también está la batalla interna en el sentido de conseguir mayor eficiencia y mayor rentabilidad y reducción de los costes en la producción del plátano, organizando mejor pues, lo que significa la parte interna, la parte de donde se recoge el plátano del agricultor, lo cede a la cooperativa hasta que sale y se transporta hasta los maduradores de la península. El sector necesita entonces, y concretamente en La Palma, necesita reestructuración, necesita mejora, necesita cambios.
En toda Canarias. Lo que pasa es que La Palma quizás es donde tiene un mayor peso específico en la economía del plátano. Claro. Bueno, y sin él quizás también. Ah. Si bien en Tenerife tiene grandes superficies dedicadas a este cultivo, la economía de La Palma quizás está más atomizada en lo que se refiere a que son más familias, más unidades más pequeñas las que dependen del cultivo del plátano. Porque hay que tener en cuenta que no es solamente la persona que cultiva el plátano la que se relaciona de una manera u otra económicamente, más directamente con el sector, sino también otra serie de los transportistas, las personas que trabajan los empaquetados, etcétera. Y se nota en la economía de La Palma, por ejemplo, cada vez que llegan las épocas en las que, últimamente, por ejemplo, cuando llega la subvención para completar un poco esa pérdida de renta a los agricultores, se nota en el comercio general en la isla de La Palma y en otra serie de indicadores que nos hablan todavía de la importancia capital que tiene el plátano en la economía palmera. Pero hay desacuerdos, hay individualismo, todavía falta una mentalidad, digamos, para coordinarse en la producción del plátano. Es decir, da la impresión de que en algunos... algunas veces, en lugar de preparar las producciones para unas determinadas épocas, se solapan, se pisan. No hay unidad, digo, interna. A veces da la sensación sin que nos oigan en el exterior, vamos. Sí, sí, a veces da la sensación, sin que nos oigan en el exterior, de que el peor enemigo que tenemos, uno de ellos está dentro, evidentemente, y quizás sea la en parte lógica, pero en parte no lógica, porque en el fondo va en detrimento del sector, competencia entre unas OPPs y otras, y pues yo bajo el precio hoy, yo lo bajo un poquito más mañana, y eso verdaderamente a la larga nos perjudica, porque hay que tener en cuenta que la cuota el plátano es un producto que a nivel, sobre todo, de la península ibérica, que es donde principalmente se comercializa, tiene ya una marca bastante bien afianzada, reconocida, apreciada por los consumidores. Desde el momento en que uno no garantice que ese producto se encuentra en un precio más o menos asequible, pero que por lo menos se encuentra en los principales canales de distribución para poderlo comprar, es muy fácil que ante la pérdida de presencia del plátano pues pueda entrar o ganar terreno, en este caso la banana. Y eso es un terreno que difícilmente se vuelva a recuperar otra vez. Y ese terreno se puede ganar, por ejemplo, a partir de una guerra de precios como las que propician, pues que al final el agricultor tenga que recoger su fruta, llevarla hasta el empaquetado y ver cómo la tiran al vertedero. Y eso es la verdad que verdaderamente tiene que ser, y lo es, verdaderamente para los agricultores muy penoso, porque es el fruto de su trabajo y su esfuerzo. Aunque le vengan a compensar mínimamente, que nunca compensa todo lo que se ha invertido, pero de alguna manera sí que tiene, pues eso, es deprimente. Eso era internamente, vamos a hablar desde el exterior. Desde el exterior, días atrás, se producían distintas declaraciones por parte del gobierno del Estado. Se producía la declaración de que lo que se perdiese por la decisión de la Unión Europea en cuanto al plátano americano, vamos a decirlo así, se iba a compensar económicamente por parte del Estado, ¿no? ¿Eso tiene visos de credibilidad, de tranquilidad, de sosiego o está en el veremos? Hombre, es una posibilidad. Desgraciadamente, si nos remitimos a los hechos y, por ejemplo, lo que hemos venido reivindicando antes, como bien comentaba, el propio ayuntamiento de Tijarafe, porque es un municipio evidentemente también platanero, dentro de lo que significa el plátano en el ámbito de La Palma, que ya es importante, pues Tijarafe es un municipio que depende mucho de la agricultura del plátano. Precisamente, pues no podemos ser ajenos desde la principal institución municipal a esa preocupación, y hemos aprobado hace ya, creo recordar, un año y medio, una moción con respecto al tema del transporte, que dado que iba a hablar ahora. Sí. A principio de año esta que usted comentaba, y para el próximo pleno, el pleno que tendremos ahora, a principios del mes de abril, vamos también a llevar otra moción, también el Grupo de Coalición Canaria, apoyando pues un poco a los agricultores del plátano frente a lo que se avecina. Y lo que se avecina es precisamente ese compromiso que parece existir entre el gobierno español y algunos de los países productores de la zona centroamericana, para permitir la bajada bastante más fuerte de lo que se tenía previsto del arancel que se le venía aplicando a este producto que venía del exterior, con la consiguiente pérdida de competitividad del plátano canario. Si eso se compensara desde el Estado, maravilloso. Ahora bien, yo solamente me planteo lo siguiente. Si llevamos más de 2 años, bastante más de 2 años, debatiendo el problema de la compensación del transporte y todavía a fecha de hoy no ha sido efectiva, ¿cuándo se va a hacer efectiva esa compensación? Porque el problema es que el sector
no vale con compensarlo después de que se produzca la caída. Hay que mantenerlo arriba mientras se pueda mantener por sí mismo. Una vez que esté en el suelo va a ser difícil volverlo a mantener. Y desgraciadamente, como le decía antes, por el tejido económico que tenemos específicamente en la isla de La Palma, va a ser un problema social, económico y social, bastante grave. Entonces, cuando alguna voz parlamentaria de Tenerife, concretamente, de las Cortes Generales, algún diputado manifiesta públicamente o declara que, bueno, que no hay que quejarse tanto, que están recibiendo unas buenas, que los agricultores plataneros están recibiendo unas buenas compensaciones, no es del todo exacto. No. Hombre, yo lo animaría a directamente, por ejemplo, visitar un empaquetado como el que existe en Tijarafe, la cooperativa La Prosperidad. Lo invitaría a hablar con los agricultores directamente, no le diría nada más, y que ellos le contaran de primera mano lo que está ocurriendo con el plátano. O sea, que a veces las declaraciones de tipo partidista, de tipo político, de tal, tal, se sobreponen a las de la propia realidad, a los propios datos realistas que son los que están, ¿no? No, y al propio sentido común. Además, con cuestiones como esta, yo entiendo que y verdaderamente en La Palma así es y se puede palpar esa preocupación. El propio Cabildo Insular de La Palma pues se plantea la realización próximamente, dentro de este mes, de una cumbre para hablar del tema platanero al más alto nivel, pues precisamente implicando pues a los principales actores del sector, a los responsables de Asprocan, dentro de las distintas OPPs de la isla y de fuera también. Y eso es porque existe esa preocupación en la sociedad. Yo entiendo que en este caso, pues todos los partidos políticos, y estamos también en época, podemos decirlo así, preelectoral ya, pues quieren apuntarse de alguna manera al carro del plátano. Yo creo que en este caso no es apuntarse al carro del plátano, es buscar la solución a un problema real que existe y que verdaderamente nos va a afectar y mucho, y específicamente en la isla de La Palma, como antes le comentaba. Interno, antes estamos desde posiciones internas, externas, al asunto del plátano, también se ha dicho, se ha publicado, se ha comentado. Yo no sé si será cierto el que hay empresariado canario que crea sociedades, en Madrid para manejar partidas de plátanos precisamente de Iberoamérica. Entraba dentro de lo que comentábamos al principio, que a veces el enemigo lo tenemos internamente, aunque también desde el punto de vista del comercio, de las grandes superficies, por ejemplo, que tienen que garantizar que lo que le comentaba antes, un mínimo de producto para poder abastecer la demanda, está claro que cuando no llega plátano de Canarias, a alguien se lo van a tener que comprar, y puede ser a empresarios que no sean canarios o a empresarios canarios también. Lo ideal sería que no tuviera que pasar eso, que no tuvieran que recurrir a otro producto teniendo el producto aquí en las islas. Pero desgraciadamente, hasta que no se organice adecuadamente la producción, y difícil va a ser por aquello que hablamos de los pequeños reinos de taifa y los intereses internos que hay en el mundo del plátano, esa organización de la producción para mantener un precio fijo, que yo creo que sería lo ideal y lo deseable por todos los agricultores, porque está claro que ningún agricultor se va a arriesgar su patrimonio en mejorar su finca, en mejorar la producción, si no tiene una estabilidad que le permita acceder a un préstamo, a poder invertir, poder de alguna manera retroalimentar su negocio. Tener perspectiva. Cabe hablando de perspectiva, por supuesto no a plazo inmediato, no a corto plazo, pero según su opinión, a plazo medio y a largo plazo, cabría el ir pensando, incluso en La Palma, en cultivos alternativos, en una situación en que no dependiese la economía de una isla, como es el caso de La Palma, en un porcentaje tan alto, solo y exclusivamente del plátano. Cabe pensar, pues ya hay otras producciones, empieza a haber otro tipo de producciones, otro tipo de tal. Ahondando en eso, sería, en este momento, por ejemplo, sería utópico plantearlo, ¿no? Ilusorio, ¿no? Pero digo, de cara pero incluso proyectándolo a plazo medio y a largo plazo, ya habría que empezar. ¿Qué opina usted de eso? A medio plazo, a largo plazo, incluso hasta llegaríamos tarde en algunas cosas, porque el problema del plátano es inmediato. Claro. Pero de cualquiera de las maneras sí que, bueno, no de ahora. En La Palma siempre ha existido, como ha existido en otras islas, pero La Palma, que es una isla eminentemente agraria también, pues esa variabilidad también de cultivo. Lo que pasa es que evidentemente todo el mundo se ha centrado en aquello que producía un rendimiento mayor económico, que era el plátano. Aún así, en la actualidad, pues cultivos como el de la vid se está destacando dentro de las posibilidades de poder registrar esa vid dentro de los registros vitícolas. Ahora hablaremos de la vid. Efectivamente. Sí, y como usted bien decía, sí que se puede dar esa alternativa. Y no solo esa alternativa, yo creo que el propio plátano siempre va a tener su mercado, como producto de excelencia en este caso, elevando la categoría del producto a producto de excelencia.
pues está claro que al precio que sea, nunca será muy alto, porque habrá gente que siempre esté dispuesta a pagarlo siempre y cuando cumpla con esos parámetros de excelencia, de calidad. Va a tener ese cultivo, esa salida. Pero yo por lo menos, yo se lo planteaba a muchos compañeros, y hay más gente que también tiene claro esto. Tenemos que empezar a añadirle valor a los productos agrícolas, por ejemplo, en La Palma. Y eso hace falta porque uno de los principales hándicaps... Se llama valor añadido. Efectivamente, porque uno de los principales hándicaps que vamos a tener es el tema del transporte. Sí. El transporte está claro que, y sobre todo siendo una isla, en este caso periférica, vamos a decirlo, no capitalina, pues todavía tenemos ese coste añadido superior. Está claro que a medida que nosotros aumentemos valor en lo que vamos a exportar, podemos transformarlo, aunque sea mínimamente, le estaremos añadiendo valor y conseguiremos también reducir los gastos de transporte. Sí. Uno de esos proyectos precisamente se plantea en el municipio de Tijarafe, que alguna vez hemos hablado aquí de él, como sí. Era por ejemplo el de la central de transformación a través del proceso de deshidratado. Pues ese tipo de procesos, aprovechando por las frutas y verduras de temporada, permitirían... por un lado, recuperar parte de ese paisaje agrícola que no lo ha recuperado el plátano en las medianías. ¿La transformación agroindustrial se refiere usted? ¿Lo tenía que apuntar para luego? Efectivamente, sí. efectivamente. Sí. Y se matarían varios pájaros de un tiro. Por un lado, garantizar de alguna manera la pervivencia de la ruralidad. Eso sí, con un sueldo digno para los agricultores y ganaderos que se mantengan en las zonas rurales de La Palma. Y por otro lado, cuidar el paisaje. Está claro que yo muchas veces digo que los agricultores y los ganaderos son jardineros a tiempo perdido, prácticamente a tiempo total, pero bueno, que total, a sueldo perdido. Claro. Porque ellos están obteniendo, que están obteniendo de esa actividad un beneficio, pero por otro lado también están preservando un paisaje y legando un paisaje para todos aquellos que nos visitan, para las personas que viven allí, y que cada vez más se le da un valor mayor a ese tipo de paisaje. Por cierto, ya que salió como en la entrevista anterior. Apuntó usted algo sobre el proyecto de central de transformación agroindustrial de Bellido, ¿verdad? ¿Qué ha quedado eso? Pues tengo que decir, desgraciadamente, que por falta de fondos, no solo por las circunstancias que nos encontramos, sino porque hasta ahora, pues desgraciadamente, no ha habido ninguna otro organismo que se haya interesado, se han interesado sí, pero no hasta el punto de ceder recursos para poder poner en marcha este proyecto. El Cabildo de La Palma me consta que a lo largo de esta legislatura va a poner los primeros fondos para poder empezar. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, que si bien incluso la propia consejera ha mostrado muchas veces, a mí personalmente y también en público, pues los buenos ojos con los que mira este proyecto, sobre todo con vista a ese medio y largo plazo del que estamos hablando y que nos llega ya, y que sin embargo no se ha visto materializado, como digo, en una ayuda concreta. ¿En qué consiste? ¿En qué va a consistir? ¿En qué puede consistir? Es transformar productos agrarios del campo de Tijarafe en productos elaborados. Es muy sencillo. Y el proceso de elaboración... ¿Y en qué artículos, en qué productos? Efectivamente. Y el proceso de elaboración también está muy determinado. Nos vamos a centrar en una primera fase, en la deshidratación. Ahora mismo existe, pues todavía en la comarca noroeste y en muchos sitios de La Palma, frutales que se encuentran prácticamente abandonados, frutales de temporada, digamos, ciruelas, higueras, etcétera, los tunos, los higos picos, como los llaman aquí en Tenerife, son producciones de temporada que tienen su salida en fresco en el mercado, pero que tradicionalmente, y además existe esa demanda en seco, en este caso deshidratado, tienen un importante mercado todavía al que poder expandirse. Sí. No solo se ganaría la posibilidad de aprovechar esa fruta en el resto del año, sino que estaríamos ganando en aquello que decíamos antes de minimizar los costes, en este caso reduciendo el peso. Estamos hablando en algunos productos de en torno al 80 y el 90% del peso, lo que eliminaríamos con este proceso. Ganando también en posibilidades de planificar en qué momento poner en el mercado el estocaje que haya de estos productos ya preparado y bien embalado. Bien, el agua. Comentaba antes, al principio, que en ocasiones, sobre todo de cara a la primavera y el verano, en Tijarafe pues, ha habido problemas de agua. Yo quería plantearle que nos hable de esas nuevas redes de riego, del embalse, que nos hable, parece ser que al menos este año, el 2010, va a estar más garantizada la tranquilidad para el agricultor en cuanto al agua o no. Sí, un poquito más, por lo menos por lo que se deriva de las lluvias que hemos tenido. Pero al menos de los proyectos estos, de las nuevas redes y de esto. A ver, Efectivamente, no es nuevo ya en el caso de las redes de medianía. Lo que pasa es que se llevan desarrollando desde mediados de la pasada legislatura, el pasado ejercicio y la presente, el desarrollo de una conducción que, yendo por las zonas de las medianías altas, pretende precisamente fomentar esto que acabamos de hablar, del desarrollo de la agricultura de las medianías altas. Unas medianías que se encuentran ahora mismo prácticamente
prácticamente abandonadas, donde es la zona, para que nos entienda la gente que ha visitado el lugar, la zona donde se encuentran los almendros, los frutales de medianía, hasta la zona de Pinar. Pues esa zona se pretende recuperar, que sirva también de barrera natural y antrópica con respecto al fuego. No es lo mismo tener una huerta bien cuidada que tener, pues evidentemente, las malas hierbas o las ramas mal organizado. Y desde el punto de vista de esas conducciones es muy importante conectar los actuales embalses que se encuentran en la comarca, en este caso el municipio de Punta Gorda, con toda la parte más sur de la comarca del noroeste, hasta llegar hasta el barrio de La Punta, en Tijarafe. Y un elemento fundamental en todo ese juego de redistribución y optimización del uso del agua juega la ejecución del embalse de Vicario, un embalse a nivel insular importantísimo para la comarca, muchísimo, muchísimo más, que en este caso va a afectar también a la posibilidad de optimizar el agua de riego que llega también a la zona del Valle de Aridane, zona también agrícola importante en este caso. Es un embalse de aproximadamente unos 11 millones de metros cúbicos de agua, sí, que se encuentra ubicado en el sur del municipio de Tijarafe. Una infraestructura pues importante, de las importantes que se va a empezar a desarrollar a lo largo de este mismo año. Bien, estamos hablando de agricultura, del desarrollo agrícola de las medianías sobre todo, ¿no? El sector vitivinícola, tenemos la marca Norte, la denominación de origen, vino de La Palma. Háblenos de, ya en la conversación anterior, vamos, en las entrevistas anteriores tocamos este tema, pero ¿cómo va progresando el cultivo de la vid? Pues la verdad que poco a poco se va consolidando, a pesar de que estamos llegando a un tope en lo que el Consejo Regulador permite, en este caso de inscripción en el registro vitivinícola. Todos sabemos que a nivel europeo, y nosotros estamos también dentro de Europa, existen unos topes, puesto que en algunos lugares de la Comunidad Económica Europea, en este caso en España, se produce ya demasiado vino para el que se puede vender. Nosotros nos vemos afectados por eso también, y en este caso las nuevas siembras... ¿Limitan la producción? Sí, efectivamente, las nuevas siembras de viña están limitadas para producir vino con denominación de origen, en este caso. Aún así, lo que estaba abandonado se ha ido recuperando y ahora mismo estamos llegando a un óptimo, podemos decirlo así, en la producción de vino en La Palma. Actualmente, bodegas como la bodega comarcal del noroeste, con su marca Vega Norte, pues se ha convertido en la segunda bodega del archipiélago, por ejemplo, con datos del año pasado, de la última cosecha, en la uva recogida, en la primera de La Palma en cuanto a ventas y uva recogida también. Y estamos hablando de una bodega que comenzó hace 10 años justamente. A finales del año 2009 se cumplía el décimo aniversario de la bodega, con motivo por el cual pues se presentó un nuevo vino, un vino seleccionado, en este caso de la variedad Prieto, Listán Prieto, con una elaboración muy cuidada. Vino tinto, claro. Vino tinto, con una selección numerada de botellas, en este caso la tirada que se hizo de ese vino, y con muy buen resultado, principalmente restaurantes, porque no se vendían en los supermercados. Y eso habla, es una pequeña muestra de la excelencia que está alcanzando, en este caso, la producción del vino en la isla de La Palma. Un vino que hasta no hace mucho tiempo, quizás, salvo la marca Teneguía, en el sur de la isla, las bodegas que estaba radicada y está en el municipio de Fuencaliente, y que también ha padecido, en este caso, la acción del temporal, desgraciadamente, este último, y del fuego con anterioridad. Hemos visto cómo el mundo del vino en La Palma, como le decía antes, está llegando un momento de importancia y de madurez con respecto a lo que significa a la globalidad del mundo del vino en Canarias. Tienen que entenderse también, porque claro, la denominación de origen Vinos de La Palma, ¿considera que es compatible con las producciones específicas, particularizadas de cada uno de los municipios, y que abarca a todos, claro? Pero por otra parte, esa denominación de origen ampara por igual calidades distintas, voy a plantearlo así, para no entrar más... Variedades de vino distintas, vamos a decirlo así, está claro, no, que dentro... ¿Y calidad al final o no? Hay unos mínimos, unos estándares de calidad que el propio Consejo Regulador ya se cuida muy mucho de mantener, porque precisamente da igual que sea una marca que sea otra. Si un vino tiene el sello de denominación de origen y delante del consumidor no cumple con unos parámetros de calidad, se está viendo afectada la globalidad de la producción del vino con denominación de origen de La Palma. Por lo tanto, el Consejo, con sus catadores y sus técnicos a la cabeza, se preocupa muy mucho de mantener esos estándares de calidad. Y lo que sí existe, y es bueno que exista, es una variabilidad en cuanto a la
a los distintos tipos de vino que nos encontramos dentro de la denominación de origen de La Palma, uno de los cuales yo siempre he dicho que es una joya enológica que está todavía por explotar, que es el vino de Tea, un vino tradicional, ¿cómo rústico, vino? Un vino de bodega con cuerpo. ¿Tinto también? Tinto, es un vino hecho en madera, en barricas hechas con madera del corazón del pino, de Tea. Es un vino que hay que saber macerar el tiempo justo en ese tipo de barricas y darles el tratamiento adecuado a la barrica para que no afee o no afecte mucho a la calidad del vino, porque se puede volver amargo incluso por la fuerza que tiene el sabor de la resina del pino de Tea. Pero que en su justa medida, yo estoy convencido de como que existe, por ejemplo, en Grecia el famoso vino resinoso y en otros lugares, vamos a decirlo así, curiosidades enológicas, que en el caso concretamente de los vinos de Canarias y los vinos de la denominación de origen de La Palma, puede ser una de esas joyas para vender como algo singular. Alguien que se quiere llevar algo distinto en el mundo del vino que viene a conocer aquí en Canarias, se puede llevar una botella de vino de Tea. Todo eso exige, es obvio, exige una preparación artesanal, una cualificación, y desde luego una vocación probada y demostrada para tal. La Palma cuenta con gente, sobre todo con gente joven, con futuro desde el punto de vista humano, que es lo más difícil. Pues tenemos... O ese es uno de los horizontes formativos de la juventud. Hasta donde yo lo veo, tenemos bastante capital humano bien formado en lo que es el ámbito técnico. Lo que significa el cultivo de la vid y la elaboración del vino. La teoría. Exactamente. Buenos expertos de campo, buenos ingenieros técnicos agrícolas, buenos enólogos y lo más importante de todo, que han sabido entrar en el mundo del vino artesanal y han sabido, pues de alguna manera, llevar de la mano a los viticultores tradicionales y elaboradores de vino tradicionales para que vayan utilizando las nuevas técnicas en la mejora de la excelencia de ese producto. Pero por otro lado, también es verdad que asistimos a que desgraciadamente también el mundo de los viticultores, de los agricultores de la vid, pues se va viendo cada vez más envejecido. Claro. Y bien es cierto que precisamente a raíz de ese boom que hemos tenido, vamos a decirlo, en los últimos 10 años, 15 años del mundo del vino en la isla de La Palma, ha ido surgiendo también nuevas camadas de agricultores de la vid, pero aún así no sigue siendo suficiente ese relevo generacional. Hace falta todavía más personas. Antiguamente el mundo del vino como tradicional que era se atendía en gallofa, se atendía en comunidad. Un día íbamos a la viña de un amigo y otro día a la del otro. Unos ayudaban a otros. Exactamente. Con el aumento de la superficie a cultivar y el aumento también de la edad media del viticultor, estamos llegando al momento en el que ya por amistad solamente no se va a acabar una viña, hay que contratar personas. Claro. Entonces se tiene que producir también, pues eso, la compensación económica a la hora de obtener algo de rendimiento económico por esa viña. Ya no se va a mantener solamente una viña al estilo tradicional de cualquier manera, hay que aplicarle unos procedimientos determinados, unos laboreos en los momentos en los que necesita determinados, unos análisis, unos controles, y eso pues lleva también un gasto económico. Y si eso no tiene la contrapartida de que se pueda vender parte de la producción para poder, pues, ir compensando, difícilmente se mantiene. La comercialización es uno de los obstáculos que, bueno, voy a preguntarle por la producción a veces de un modo, si se quiere, burdo, pero real. Se habla en algunas islas de que el vino llamado del país, que se vende como vino del país, que se consume como vino del país, que no es del país, bueno, sí, será de algún país, pero no es de este. Quiero decir, la relación entre producción y consumo, y exportación y comercialización, ¿usted cree que ahí también, que es uno de los riesgos, existe picaresca en el caso de La Palma o no? ¿O menos? Yo sí he visto una diferencia. Yo, en el caso de La Palma y el de Tenerife, con respecto al mundo del vino, es cierto que Tenerife tuvo buena parte de su historia muy ligada al mundo del vino, con una importancia capital el mundo del vino en Tenerife. La Palma tuvo su momento, pero no fue tan dependiente del mundo del vino como lo fue Tenerife, y por eso precisamente la cultura tan grande que tienen en Tenerife de vino. En el caso de La Palma, ha sido más sostenido en el tiempo, de alguna manera. Y con respecto a esto que usted apuntaba de la picaresca, yo sí he observado, y se ha observado en los últimos años en la isla de La Palma, cómo se ha pasado del vino que se repartía directamente del garrafón a granel,
a que casi todo el mundo en un bar, por humilde que sea, bebe el vino casi de la botella embotellada en la bodega. Eso es un cambio que se ha vivido en los últimos años y que es totalmente palpable. Ya es muy raro el lugar donde directamente le sirvan de una jarra y no de una botella. Todavía aquí en Tenerife, por aquellas producciones artesanales, del bochinche, pues se resiste un poco más, pero aún así también se ve. Yeah. Y eso ayuda mucho a vestir de calidad y de formalidad, claro, lo que significa, claro, la relación del consumidor con el producto. ¿Sigue siendo un producto caro para el consumidor? Es que es muy difícil competir. En este caso es muy difícil competir con un producto que todavía a fecha de hoy, por el régimen de abastecimiento especial canario, viene subvencionado, por ejemplo, desde la península. Como muestra un botón, a las bodegas que producen vino en Canarias tienen que pagar un impuesto por el vidrio y el corcho que necesitan para poder envasar ese producto. Y sin embargo, esa misma botella con ese corcho y el vino puesto en la península, traído aquí, viene subvencionado y no paga ese impuesto. Evidentemente, con cuestiones así es difícil competir. Aparte que nosotros tenemos que tener en cuenta que por la orografía de nuestras islas, de La Palma ya ni le voy a contar lo que significa el trabajo ingente que lleva poder cultivar una viña, a lo mejor tener que dar un desnivel de 3 metros para ir de un banco de viña a otro, para ir a 4 o 5 parras nada más, mientras en la península, en muchas zonas de amplia producción vitícola, se mete el tractor y se recoge, y se mete el tractor y se labra, y eso es así, y en La Palma todavía es a mano, y en muchos sitios aquí en Canarias es a mano. Es muy difícil competir ahí. Está claro que hay que competir desde el punto de vista de la calidad, y yo creo que también a estas alturas, desde el punto de vista de la actuación de las administraciones y de la reforma de las leyes, hay que empezar a regular este tipo de disimetrías. No es de recibo que en este caso un producto como el vino Canarias, que produce vino suficiente, que no produce todo el vino que se consume en Canarias, no pueda vender todo su vino en la región. Eso es un poco... Tenga excedentes. Exactamente, no se venda el vino. Y no se venda. Oiga, don Marcos... Porque no sea bueno, ¿eh? No, ya. Seguimos con el desarrollo incipiente, bueno, seguimos con la economía del municipio y ahí teníamos que entrar en eso que yo le había empezado a comentar del desarrollo incipiente del turismo rural. Tijarafe, vamos a recordárselo a todos ustedes, es un municipio con alrededor de 3.000 habitantes, no llega, 2.720 según el último censo, en torno a los 3.000 habitantes. Y es un fundamento económico, evidentemente, es el agrícola. Por cierto, ¿ganadería queda algo o ya como un testimonio prácticamente? Sí, quedan todavía, y tengo que decirlo, además algunos jóvenes ganaderos en el municipio, menos de los que hubo en su día, pero también es verdad que la economía es muy distinta. En aquel momento era de subsistencia, hoy en día ya es productiva. Se hace lo difícil muchas veces porque no es lo mismo exigirle a un ganadero en un entorno donde es fácil llevarle el agua y la luz que le exige sanidad para poder abrir su granja que a un ganadero que está instalado en un lugar donde es muy complicado llevársela en un ámbito rural, en un municipio con dificultades de comunicación, de transporte, llevarle ese tipo de servicio, se hace complicado. Aún así, los esfuerzos se han ido haciendo y en este caso están adaptadas a la normativa, pues buena parte de las granjas que existen en el municipio, vamos a decir a todas las que producen ahora mismo para la venta y el consumo. Y la verdad que desde aquí mi reconocimiento a esos ganaderos porque no son los mejores tiempos para mantenerse en una actividad que sigue siendo tan nuestra como la del mundo de la agricultura, la ganadería en este caso. Quesos, los quesos, la leche. De muy buena calidad. Es algo nos pasa algo similar a lo del vino. Lo mismo pasa ganando en las fronteras exteriores, que digo yo, ganando premios y ganando galardones. World Cheese Award, claro, en Gran Canaria, por ejemplo, fue un reflejo de lo que significa el mundo del queso en Canarias a nivel internacional. Y sin embargo tenemos el mismo problema que con el vino. El queso también es otro de los productos que aún produciéndolo en Canarias y no llegamos para abastecer todo el mercado, se subvenciona para traerlo desde fuera. Y eso... claro, pues evidentemente afecta a la competitividad del queso, que no a la calidad, que es lo importante y que yo creo que por ahí tenemos que luchar por conseguir que se reconozca también desde el punto de vista del mercado, pues lo que cuesta ese queso elaborar, porque es un queso artesanal, en muchos casos, en el caso de La Palma también, quesos ecológicos, que los hay y que tienen ese valor añadido y de alguna manera pues que esa diferencia la perciba el consumidor y se atreva a pagar el precio de lo que cuesta. Yo, Lorenzo, decía, bueno, agricultura, ganadería, y evidentemente un medio rural agrario
pero a la vez con un incipiente desarrollo turístico, combinando el atractivo turístico con la potenciación agrícola y ganadera. Bien, ¿cómo se, desde el punto de vista del ayuntamiento, cómo se promociona, cómo se actúa, qué tipo de turismo? Me imagino que será turismo rural, pero quiero escucharle a usted sobre ese asunto del turismo. ¿Qué posibilidades de desarrollo turístico tiene Tijarafe? Pues en este caso, el desarrollo siempre pasa por ser sostenible, y más en un municipio en el que desde hace mucho tiempo tenemos claro que o es manteniendo el paisaje que tenemos y enriqueciéndolo en todo caso, eso sí, siempre permitiendo el desarrollo, porque a veces cuando se habla de desarrollo sostenible o nos quedamos, o nos vamos a los extremos, nos quedamos en desarrollo y nos olvidamos de lo sostenible, o nos quedamos en lo sostenible y parece que es inamovible. Claro. Y sostenible no es inamovible. Y lo que se pretende en Tijarafe en este caso, desde el punto de vista de la administración pública, del ayuntamiento, la corporación local, es un poco mantener esas raíces de lo que significa ese ámbito agrario en el municipio y que eso revierta como paisaje, con lo que hablábamos antes de esos jardineros sin sueldo, pues que revierta en la mejora de un paisaje que pueda ser vendible al que viene. ¿Cómo aprovechar ese paisaje? Pues también tenemos claro que no puede ser con establecimientos turísticos que traspasen determinada escala. No valen grandes infraestructuras hoteleras, no vale un gran parque temático. El gran parque temático que tenemos, no, yo creo que no solo en Tijarafe, sino en la isla de La Palma, es precisamente el paisaje que tenemos. El Parque Nacional son sus senderos, su red de senderos, son los distintos lugares de interés comunitario que se han declarado, en monumentos naturales, que en Tijarafe también tenemos algunos. Y eso, donde mejor se disfruta, es quizás desde pequeños establecimientos turísticos, del estilo de los que se han venido desarrollando ya hace más de 20 años en Tijarafe, como son casas de turismo rural, casas integradas en lo que significa la arquitectura de escala de la zona, que son casas pequeñas, humildes, de agricultores y campesinos que eran en su día acondicionadas, eso sí, evidentemente, claro, para las comodidades del turista que viene. Y de alguna manera añadiendo ese plus de calidad, que viene pues todo ello enmarcado pues, en lo que decíamos de este paisaje eminentemente agrario, de relax, que invita a la contemplación de la naturaleza y el paisaje también antropizado con gusto, vamos a decirlo así. Vamos a rogar que nos relate usted a toda la audiencia y especialmente a los ciudadanos, a los vecinos de Tijarafe, por supuesto, y de la isla de La Palma por amplitud. La situación del, vamos a situarnos en la crisis, la situación del ayuntamiento, vamos a empezar por el estado de las arcas municipales. Ustedes tenían un plan contra la crisis del cual hablamos ya en nuestras conversaciones anteriores. Bien, ¿cómo están las arcas municipales? ¿Cómo está ese plan municipal contra la crisis? Pues tengo que decir con satisfacción y orgullo, valga la expresión si se me permite, que hemos cumplido con, vamos a decirlo así, el 90% de los puntos de ese plan que en su día nos establecimos para intentar contener el gasto. Eso evidentemente siempre intentando que no se vean afectados los servicios municipales. Nosotros, por ejemplo, el año pasado aprobamos un presupuesto de aproximadamente 5.300.000 euros, una cosa así. Este año, los presupuestos que se llevarán próximamente a pleno, que están ya en el borrador definitivo preparado, rondan los 4 millones de euros, una bajada bastante sustancial. ¿Casi 2 millones? ¿No? ¿Un millón y pico? No, el 25% aproximadamente, una cantidad bastante sustancial. Es importante, el 25%. Que también tiene su explicación. Nosotros fuimos uno de los pocos ayuntamientos de Canarias, de los 16, creo recordar, que fueron los que al final se acogieron a la posibilidad de un crédito a largo plazo para pagar a proveedores. Nosotros entendíamos que, humildemente, dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento para modificar el ritmo económico de una sociedad, que yo creo que no es tanto lo que puede hacer, porque al fin y al cabo es una escala micro, escala local, pero sí que entendíamos que una de las maneras en las que podíamos favorecer esa remontada, en este caso de las empresas con respecto a la crisis, era pagar lo que debía el ayuntamiento, claro, inyectar ese dinero en el tejido productivo, en las empresas, para que no tuvieran que hacer frente a uno, en este caso, a deudas que se habían contraído con otras administraciones con ellos y un buen capital que a lo mejor les era necesario para poder mejorar su producción o mejorar su empresa, su negocio, lo que fuera. Nos acogimos, como decía, a esa línea de financiación. Eso fueron un total de 600.000 euros. Eso no lo tenemos este año, fue un préstamo que tenemos el año pasado, específicamente en el presupuesto, eso habla de esa diferencia.
Eso, junto con la reducción que ha habido en partidas como por ejemplo las del Plan E para el desarrollo de infraestructuras municipales y fundamentalmente también las derivadas en este caso de las participaciones del Ayuntamiento en los recursos fiscales de Canarias, del REF y de los tributos y participaciones del Estado, los impuestos estatales, viene esa reducción, ahí se explica esa reducción. Sí. Lo que sí hemos intentado, y ahí sí se va a notar bastante la reducción, es que esa reducción haya sido cargada más bien en la parte de inversión real, más que en la parte del personal y de los servicios. Entendemos que a la fecha de hoy, en pleno siglo XXI, difícilmente se puede justificar ante una sociedad el no mantener determinados servicios que se le den. Y ahí entramos en un San Benito que tenemos los ayuntamientos, sobre todo, específicamente los pequeños. Sí, eso es lo que le iba a plantear. Los ayuntamientos pequeños, bueno, se lo digo porque las entrevistas con todos los alcaldes, es decir, ahí hay unanimidad. Con independencia de las siglas políticas a las que pertenezcan los alcaldes, primero son alcaldes y luego son militantes de sus partidos, por lo que yo entiendo y lo que deduzco. Entonces, ustedes lo habrán seguido si siguen estas entrevistas. Sistemáticamente los alcaldes se quejan, y con razón, no es a humo de pajas, se quejan no y con se puede razón. Equivocar, todos a la vez no nos podemos equivocar. No se pueden equivocar, pues es todo a la vez. Pues todos los alcaldes se quejan, se lamentan de que teniendo que atender una serie de prestaciones sociales, de servicios sociales, a los que no les pueden decir que no, porque son la primera administración, el ayuntamiento, va el vecino y evidentemente hay cuestiones en las que no les pueden decir. Bueno, pues sin tener las competencias, en primer lugar, para eso que se solicita al vecino, ni los recursos, porque no tienen medios, tienen que atender eso. Y yo me imagino que esa será pues una tragedia por la cual también el alcalde y la Corporación de Tijarafe tienen que pasar. Y además es curioso. ¿Es así o no? No, es así, es real. Y a veces siente uno hasta sana envidia cuando acude uno a alguna reunión con compañeros alcaldes del territorio peninsular, por ejemplo. Sí. Se da cuenta uno de que esto es un mal endémico fundamentalmente de las regiones isleñas, porque en Baleares también pasa, y en Canarias más todavía. Al fin y al cabo, un territorio bien conectado, y todo tiene que ver al fin y al cabo con las comunicaciones, la conectividad, un territorio bien conectado, como es un territorio en este caso pues, continental, el peninsular, pues el servicio que no está aquí, que no está a 10 minutos, está a 15 en el pueblo vecino, o está a 20. Pero en el caso de las islas, en este caso, de los municipios rurales, dentro de los ámbitos más apartados de las islas, y a su vez de las islas, vamos a decirlo así, periféricas, no capitalinas, pues el drama aumenta mucho más, porque evidentemente uno no puede negarle la posibilidad al vecino de darle un servicio que tiene el ayuntamiento de al lado, aunque el ayuntamiento de al lado tenga a lo mejor 10 veces más población que el de uno, ¿no? Pero no le puede uno negar la posibilidad de que acceda a esos servicios. Y en momentos de crisis y de retracción económica con la que nos encontramos, difícilmente justificable delante del ciudadano, la merma en la calidad de esos servicios. Y por eso hemos optado quizás en disminuir las inversiones reales que hacemos, manteniendo evidentemente las que son necesarias e imprescindibles para poder completar los compromisos que adquirimos en su día con los ciudadanos, pero de alguna manera yéndonos eso, a lo justo y esencial, pero manteniendo los servicios. Y hay que decir una cosa, desgraciadamente quizás desde el punto de vista público sea lo menos valorado, porque como ya están, claro. ¿No? Si no están, se va a notar mucho, sí, pero como ya están, claro. Lo que queremos es ver pues, alguna obra nueva, algo claro, así. Yo en claro. Este caso, yo le pido a la gente que tenga en general, no solo a los vecinos y vecinas de Tijarafe, sino a cualquier vecino de Canarias, que tenga en cuenta, en este caso con respecto a la administración local, y más si se trata de ayuntamientos pequeños, que es cierto que la situación económica no es sencilla, no lo es para la familia y tampoco lo es para una administración. Y en ese sentido tenemos que ser prácticos. Y yo creo que lo que no se puede renunciar es a determinadas cotas de calidad de vida, en ese sentido, sobre todo el punto de vista de dar servicio. Prestaciones sociales y al mismo tiempo, en paralelo, mejora de la calidad de vida, locales sociales, en instalaciones deportivas, ¿no? Sí. Y residencia de la tercera, iba a preguntar por la residencia de la tercera edad, de la que hablamos la vez anterior, y también por la escuela infantil municipal. ¿Cómo va eso? Pues esas son dos aspiraciones que precisamente por aquello de ser un ayuntamiento pequeño, con recursos limitados y depender en alto grado de la participación de otras administraciones a otro nivel, tanto insular como sí. Regional y estatal, pues han ido poquito a poco desarrollándose ya por la residencia, vamos por la novena fase, que pretendemos que sea la última y definitiva. Bueno. Se encuentra prácticamente acabado lo que es la obra civil del edificio, faltan pequeñas cuestiones de acabado, que aún así siguen siendo caras todavía. Bueno. Pero lo que es la
guardería o la escuela municipal infantil, como ahora se le denomina, la idea es poderla abrir ya para el curso pues, que viene y tenerla pleno rendimiento. Y precisamente en un ámbito rural como es Tijarafe, pues cumple su función social importante, porque también derivado de este proceso de crisis se hace más necesario que nunca que toda la unidad familiar, los miembros activos que puedan trabajar lo hagan, y muchas veces pues por imposibilidad para una madre o por un padre que tiene que darse a cuidar a su prole, a sus hijos y ellas, pues no pueden llegar a integrarse en ese mundo laboral y poder tener esos recursos para mejorar su calidad de vida. ¿Qué capacidad está prevista? Para 21 niños la escuela infantil y 40 y alrededor de las 40 plazas, creo recordar, la residencia de la tercera edad. ¿Serían en ambos casos vecinos de Tijarafe o también...? En el caso de la escuela infantil, fundamentalmente sí, si bien nunca se cierra la posibilidad de que acuda otro exactamente de la comarcalización, y en el caso de la residencia sí está, no ya comarcalizada, sino insularizada, puesto que dependería la gestión en ese futuro inmediato, espero, del Cabildo Insular de La Palma. Sí. Bien, vamos con esos fondos estatales de inversión local, de inversión municipal. En el año 2009... fueron cuatro proyectos. ¿Cuántos han sido? Bueno, ¿cómo han ido esos cuatro proyectos y qué pasa con los fondos para el año 2010? Pues de ¿qué proyectos son? Esos cuatro proyectos del año pasado los tenemos ya en funcionamiento, vamos a decirlo así, salvo el de un proyecto que era la apertura de una calle, además con un nombre muy, muy significativo para los tijaraferos, calle 7 de septiembre, que es el día en que corre el diablo en Tijarafe, que se encuentra en esa primera fase que se completó, que precisamente la calle que da acceso a estas dependencias que comentamos ahora mismo de la residencia de tercera edad y la escuela infantil municipal. Dos proyectos más que también se concluyeron y se encuentran a disfrute, de, en este caso, de los vecinos del municipio, concretamente del barrio de Aguatabar, que eran unos locales sociales y la remodelación de una plaza pública en ese barrio del municipio, porque entendemos también del grupo de gobierno en el ayuntamiento de Tijarafe, de Coalición Canaria, que tenemos que ir dotando a los distintos barrios de los locales necesarios, los espacios necesarios para poder hacer vida en comunidad. Una de las cuestiones que singularizan en este caso el poblamiento de Tijarafe es el mantenimiento de esos barrios, de esos núcleos tradicionales. Intentamos dotarlos de aquellos servicios necesarios para que no se pierda esa entidad de barrio, esa comunión de los vecinos en torno a esa idea de barrio o de pago. Y el último de los proyectos, en este caso que se desarrollaron dentro de las obras del Plan E el año pasado, fue un depósito de agua para completar lo que significa la red de abastecimiento público en la parte alta del barrio del pueblo. Pues bien, este año, como disminuyeron los fondos, son dos los proyectos que se van a acometer. Uno relacionado directamente también con el mundo del abastecimiento del agua, algo tan básico, pero que a nosotros nos cuesta muchísimo porque es un territorio extenso y es difícil llegar y completar esa red para completar precisamente parte del abastecimiento, una zona que ahora mismo no tenía, en la parte alta del barrio del Jesús. Y el otro de los proyectos que tiene que ver con la práctica deportiva y en este caso el disfrute del ocio y de la juventud, con la construcción de unas canchas destinadas en este caso para la práctica del tenis y del pádel, cerca o anexas en este caso, totalmente pegadas a lo que hoy es el campo municipal de fútbol de Tijarafe, construido en el barranco de Candelaria. Antes de pasada citó lo del diablo. Yo quisiera, si usted estará amable, que para aquella audiencia que no conozca esa particularidad de Tijarafe, que nos explique esa vinculación entre el municipio, entre lo que es Tijarafe, digo tradicionalmente, y la figura del diablo, ¿no? Es decir, cuéntenos qué tipo de tradición es esa. En realidad es un trío. No se entiende Tijarafe sin el diablo y sin la patrona, que es la Virgen de Candelaria, Nuestra Señora de Candelaria, que es patrona del municipio y alcaldesa honoraria perpetua también. Esa relación a tres bandas es muy sencilla de explicar. Y en este caso, a la vez complicada, porque hay que vivirlo allí para entender lo que pasa en la madrugada del 7 al 8 de septiembre y la relación tan íntima en este caso que guarda a través del pasaje del Apocalipsis de San Juan, de ese episodio de triunfo del diablo en la noche del día 7 y la victoria definitiva de la Virgen sobre el mal, sobre el maligno, sobre pero el diablo. Explique la victoria y qué es lo que pasa con el diablo.
El diablo es una tradición que surge a principios del siglo XX. La verdad que los orígenes todavía son apasionantes porque están por terminar de definir y estudiar. Se han hecho pequeños esbozos de aproximaciones en este caso de artículos, de investigadores acerca del tema, pero no ha habido un estudio profundo, definitivo sobre el mismo. Por eso, porque yo creo que en parte es bueno hasta guardar parte de ese misterio, de ese halo de esa oscuridad, de oscuridad, vamos a decirlo así, sobre los orígenes de tradiciones de este calibre, como la del diablo en este caso. El hecho es que, vinculado a la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Candelaria, pues se fue desarrollando un número que consistía en un machango, primero hecho a base de sacos de arpillera, con refuerzos de metal por dentro, en una época fue incluso un barril, de algunos que venían con cemento de lata, muy pesado. Posteriormente se empezó a hacer de latón, y el actual es de fibra, un armazón que se mina, se llena de artilugios pirotécnicos, y que sale a bailar en medio de una verbena, en un momento determinado, que nunca se sabe muy bien cuándo es, a qué momento de la noche, a lo largo de la madrugada del día 7 para el 8 de septiembre. La relación, pues la que explicaba antes, precisamente basada en ese pasaje del Apocalipsis, en el que la Virgen acaba aplastando la cabeza de la serpiente, del pecado, del maligno, del diablo, y como ejemplo de esa amplificación de esa victoria, celebrando precisamente el día 8 de septiembre, el día del nacimiento de la Virgen María, aquella que acabará con el demonio a través del fruto de su vientre, su hijo. Y el día 8, que es el día principal de las fiestas, es donde se produce pues la victoria definitiva de la Virgen. Y sin duda alguna, el número del diablo ha sido siempre tan descollante, tan apasionante, tan llamativo, que incluso para a veces horror de nosotros los tiaraferos, se conoce las fiestas popularmente por fuera como las fiestas del diablo. No, las fiestas son honor a la Virgen. Lo que pasa es que el diablo, pues eso, evidentemente es un número llamativo, un número que incluso estuvo, bueno, no vamos a decir amenazado, porque en el fondo la normativa nunca llegó a eso, pero sí puesto en solfa. Hubo una polémica a principios del año pasado, a raíz de la publicación de una normativa europea, una transposición que había que hacer a la ley española de una normativa sobre artilugios pirotécnicos, pero que en cualquier caso no afecta, porque la propia normativa europea lo establece así, a aquellas tradiciones con amplia raigambre popular, religiosa, que pueda ser justificable de alguna manera el uso de esos artilugios. Claro, porque a todo esto la figura del diablo tiene que ver con una exhibición pirotécnica, claro. Sí, ha ido evolucionando, a medida que se han evolucionado también los propios artilugios pirotécnicos, ha ido evolucionando la manera en la que se elaboraba ese minado del diablo para que fuera soltando su fuego y sus petardos, etcétera, al momento actual en que nos encontramos, en que prima eminentemente la seguridad. No tiene nada que ver el fuego pirotécnico que se utilizaba hace 30 años con el que se utiliza hoy en día, y en un espectáculo como el diablo se cuidan muy mucho esos detalles, no solo la seguridad de los que se encuentran alrededor del diablo, sino también de la persona que va adentro, que ha ido evolucionando con los últimos tiempos mucho. Quiero plantearle, señor alcalde, cómo en un municipio de eso, que no llega a 3.000 habitantes, la cantidad de colectivos culturales que existe, de actividades de todo tipo cultural, bueno, poco conocido en el resto muchas veces de la propia isla de La Palma y por supuesto de Canarias, ¿no? Eso va creciendo, esas actividades culturales, esos grupos culturales, ¿a qué se debe? Pues yo creo que fundamentalmente también a un poco al aislamiento, porque podemos comprobar como quizás en ámbitos más urbanos, vamos a decirlo así, más urbanitas, más con mayor aglomeración de personas y de actividades y de quizás hay más posibilidades sobre todo para la gente joven, la gente mayor también, pues de entretenimiento, es otro tipo de cosas. Y sin embargo todavía municipios como Tijarafe, pues evidentemente la PlayStation llega a todos lados también, pero tiene mucha pujanza, en este caso pues aficiones como la música a través de sus distintas variantes. En Tijarafe existe un coro municipal, existe una banda de música, existe una escuela de folclore, tanto de toque y de canto como de baile. Existe también un aula de teatro y una serie de colectivos y de actividades y de asociación de artesanos que
hablan del gusto por entretenerse en comunidad y haciendo equipo, de los, en este caso los tijeraferos, a través de, vamos a decirlo así, de entretenimientos culturales tradicionales, sin negar nunca la posibilidad de introducir cosas nuevas. Tijarafe fue uno de los primeros municipios que tuvo un taller de batucada y una batucada municipal, cuando estuvo de moda. Ahora mismo no está en funcionamiento, no está de moda. Pero bueno, estuvo y hay una dinámica interesante, y si quizás se ha transmitido de padres a hijos. Hay que tener en cuenta que todavía en Tijarafe, tanto en las fiestas patronales como sobre todo en las fiestas de los barrios, siguen funcionando las figuras de los mayordomos, de las personas que son designadas, personas vecinos, corrientes, que son designados unos para el año siguiente, otros distintos, para organizar las fiestas. Ese gusanillo y ese aprender a organizar una fiesta y una actividad, yo creo que tiene mucho que ver también con la participación de los vecinos en este tipo de actividades. Ayuda además a ser comprensivo con lo que organiza, por ejemplo, una administración o otro colectivo, cuando algo sale bien o algo sale mal. Ayuda a entender las dificultades y, pues eso, las complicaciones que vienen derivadas de organizar un evento con personas y para las personas. A comprender la gestión, la distinta gestión, sí, en distintos ámbitos. Por cierto, que se está perdiendo en algunos barrios ya, en algunos pagos, no en La Palma, pero sí en otras islas, por ejemplo en Tenerife, se está perdiendo esa costumbre, ese hábito, esa tradición de los de estas personas que siempre han estado, casi siempre por amor a su pueblo, sin más. Y se está perdiendo porque ya hay generaciones que no quieren saber nada de ese tipo de complicaciones, ¿no? Lo digo en islas como en Tenerife, y me imagino que en Gran Canaria pasará también, en las islas mayores, ¿no? Yo quería preguntarle por la defensa de ese asentamiento costero del Porís de Candelaria, ¿no? Bueno, pues frente a las actuaciones de la demarcación de costas, de provincial, que, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Incomprensión. Incomprensión, yo pienso que puede que un poco incomprensión, y también quizás una, vamos a decirlo así, una aplicación un tanto exacerbada de lo que significa la ley de costas en un territorio insular. Nadie cree que, por ejemplo, cuando en el año 88 se hizo la última modificación de la ley de costas, se hiciera pensando específicamente en el Porís de Candelaria o en Chovito en Candelaria, por decir un caso conocido en toda Canarias y parte de lo que significa el ámbito archipiélago y regional. Nadie se imaginó que eso se hizo pensando en ese tipo de asentamiento. Seguramente, y así se reconoce también en los preámbulos de la propia ley, derivado del crecimiento urbanístico tan terrible que sufrió sobre todo la costa del Levante español en los años 60, los años del boom turístico, los años 70, buena parte de los 80 y todavía hasta los 90, hasta que se empieza a producir esa crisis del ladrillo en esas zonas turísticas. Es en eso en lo que se piensa cuando verdaderamente se está pensando en proteger un territorio que se degrada con mucha facilidad y que es muy difícil recuperar desde el punto de vista medioambiental, porque un territorio agrícola, pasando de un territorio virgen a un territorio agrícola, igual se puede recuperar, los bancales, la tierra siguen estando ahí, los elementos principales, pero cuando uno llena de cemento o de asfalto una zona como la zona costera, difícilmente se va a poder volver a recuperar. Bien, se nos va el tiempo, pero yo quería de algún modo mostrar a los televidentes pues este libro cuyo ejemplar nos ha traído el señor alcalde, sobre la historia de Tijarafe. Es un libro editado magníficamente. Me imagino que por iniciativa del Ayuntamiento, pero también ha participado el Cabildo, ha participado Caja Canarias, ha participado el ICAP, también el Centro de la Cultura Popular Canaria, el Instituto Canario de la Vivienda, y no sé si me quedo algún organismo, me parece que no me dejo a ningún otro organismo. Organismos no, pero personas que colaboraron muchas. Muchas, y personas que colaboraron. Bien, ¿nos puede decir algo de esta obra? De algún modo, aquí se resume lo que es la esencia del pasado, del pretérito, y las claves de futuro de Tijarafe. Pues por lo menos lo que es el recorrido por el pasado, sí, y desde luego es una invitación abierta a caminar sin complejos hacia el futuro. Un municipio que lo pasó muy mal y hubo épocas de mucha carestía en el pasado, tuvo también su época de esplendor económica en los primeros siglos de llegada de los colonizadores, en este caso provenientes de la península ibérica, que se unieron al sustrato aborigen para conformar la sociedad palmera y tijarafera en particular en este caso, y
Y de alguna manera es la manera de no perder el vínculo, esa raíz con todo ese pasado que nos define tan bien y que hoy en día también nos caracteriza como pueblo. Un trabajo sin duda alguna magnífica de su autor, Antonio Pérez Pérez, historiador tijarafero también, y que fue un encargo fundamentalmente y un empeño de un tristemente desaparecido concejal de cultura, José Luis Lorenzo Barreto, una persona de muy grato recuerdo en el municipio de Tijarafe, que nos legó actualmente, inaugurado además recientemente, una de las mejores colecciones de trajes típicos que se encuentran hoy a la vista, a la posibilidad del público, de la asistencia y la visita del público en Tijarafe. Muy bien, pues muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por conversar, especialmente para los vecinos de Tijarafe, también para todos los palmeros y para todos los canarios en general. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted desea agregar algo? No, darle las gracias simplemente pues por poder volver a compartir este rato con usted, con los amigos de Canal 8 y con toda la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes y desearles como siempre lo mejor. Lo mejor es que sean felices en la medida de lo posible.